Hola, en este video te enseño a hacer esta pieza tridimensional para la cual necesitas cuatro colores de mostacilla, un cristal número 8 y cristal número 3. Tomo seis mostacillas de color verde, un cristal, hago un nudo en círculo al final del hilo. Corto y quemo el excedente de hilo. Paso por la mitad del cristal y voy a tomar otra vez seis mostacillas verdes. Me abrazo al cristal, es decir, la aguja sale en el mismo sentido del hilo. Necesito que tanto en la mitad de arriba como en la mitad de abajo queden los espacios cubiertos de mostacilla. Entonces voy a pasar por uno de los paréntesis, ¿verdad? Por una de las seis, del paréntesis de seis mostacillas. Y voy a tomar tres mostacillas. Y me conecto con el otro paréntesis. Es decir, paso por las otras seis. Y aquí, nuevamente, tomo tres mostacillas y paso por el otro paréntesis hasta llegar a lo que yo considero el centro del cristal. En este momento voy a empezar la secuencia, que la voy a hacer combinada con negro, blanco y amarillo. Entonces, voy a tomar una mostacilla negra y una blanca, una amarilla y luego una blanca y una negra. Es decir, que me queden en espejo. Si aquí empecé con negro, que aquí termine con negro. Y la segunda es blanca, aquí la segunda es blanca. O sea, tomé cinco mostacillas. Negra, blanca, amarilla, blanca y negra. Me voy a abrazar a la mostacilla por donde sale el hilo. Y voy a avanzar una. Voy a ir creciendo la secuencia de negro y blanco. Entonces ahora voy a tomar negro, blanco, negro. O sea, en esta puse dos de blanco y negro. En esta siguiente pongo tres, una amarilla y otras tres. Negro, blanco, negro. Esta secuencia la hice con negro y blanco. Esta negro, blanco, negro, amarillo, negro, blanco, negro. Me abrazo a la mostacilla por la que está saliendo el hilo y avanzo a la siguiente. Voy a ir aumentando de a una de las blancas y negras. Siempre en la mitad hay una amarilla. Como aquí cogí 3 y 3, la siguiente es 4 y 4. Siempre empiezo por negra. Entonces, negra, blanca. Negra, blanca, una amarilla. Y me devuelvo en espejo. Blanca, negra, blanca, negra. Blanca, negra, blanca, negra. Me abrazo a la mostacilla por la cual sale el hilo y adelanto una. Como esta la hice de 4, al lado y lado de la amarilla, la que sigue es 5 al lado y lado de la amarilla. Siempre empiezo por negra, entonces negra, blanca, negra, blanca, negra. Amarillo,
y me devuelvo en espejo, es decir, negra, blanca, negra, blanca, negra. Me abrazo a la mostacilla por la que sale el hilo y adelanto una. Voy a continuar esta secuencia hasta llegar a 10. Siempre pongo. Siempre empiezo por negra y sigo intercalando con blanca, hasta tener 10, una amarilla y 10. En este momento ya llegué a la secuencia de 10, una amarilla y 10, siempre iniciando con negro y siguiendo con beige. Ahora me voy a devolver 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 y 2. En este caso yo tengo 18 mostacillas en el centro. Entonces, esta secuencia sé que llegó a 10 porque llegó a una más de la mitad de las mostacillas que tengo en el centro. Es decir, tengo 18, la mitad es 9. Una más son 10. Es decir, que si tuviera 20, debería ser la mitad es 10 y una más 11. Eso hay que tenerlo en cuenta porque como todos los cristales no tienen la misma medida, depende de hasta dónde lleguemos con la secuencia antes de devolvernos el tamaño del cristal. Ahora, nuevamente, voy a iniciar con negro. Voy a empezar a devolverme, entonces tengo 9 blanco y negra, una amarilla, 9 blanco y negra. Me abrazo a la mostacilla por la que sale el hilo, es decir, el hilo sale en el mismo, la aguja sale en el mismo sentido del hilo. Y adelanto una mostacilla, voy de derecha a izquierda. Aquí voy a continuar decreciendo la secuencia 8, 7, 6, 5, 4, 3 hasta llegar a 2. En este momento nos falta solo la última secuencia que es de 2. Negra, blanca, amarilla, me devuelvo en espejo, blanca y negra. Me abrazo a la mostacilla por la que pasa, por la que sale el hilo, o sea, la aguja y el hilo salen en el mismo sentido. Y adelanto la siguiente a la izquierda. En esta primera de dos voy a subir por dos, o sea, por negra y blanca. Y salgo a la amarilla. Y en este momento voy a empezar a conectar estas orejitas con los cristales. Siempre debo tener las orejitas en el mismo sentido. Que estén acostadas todas en el mismo sentido. Entonces, tomo un cristal y paso por la amarilla. Nuevamente un cristal y paso por la amarilla. Siempre mirando que las orejitas estén acostadas en el mismo sentido. Cristal y paso por la amarilla. Y voy a continuar de esta manera hasta dar toda la vuelta. Aquí voy terminando de dar la vuelta, tomo un cristal, paso por amarilla y voy a tomar el último cristal. Y paso por la siguiente amarilla. Puedo, si quiero, reforzar y pasar nuevamente por mostacilla y cristal y dar toda la vuelta antes de rematar. Esta pieza queda muy bien para areta o podemos hacer una orejita o un cargador en este punto para utilizarla como dije.